una intervención en Cochabamba ha derivado en enfrentamientos entre propietarios y también funcionarios públicos. ¿Qué encontraron? ¿Por qué se produjo este enfrentamiento? Aquí le contamos. Adentro hay cerveza, cerveza de contrabando. Ya que las personas estaban un poco agresivas. Y este es el domicilio. Ustedes pueden observar que hay presencia tanto de personal de la aduana, militares, pero también se ha pedido refuerzo de la policía, ya que han encontrado mercadería de contrabando. Hablamos de cerveza, que se encontraría incluso en un camión, pero también en dormitorios dentro de este domicilio. Señor, cuéntanos, ¿la mercadería de dónde es? ¿Dónde la traen? ¿Ustedes también son de acá, de del domicilio? No sabemos nada nosotros. ¿De quién es la mercadería? No sé, pues deben ser de la aduana, si no saben nada. ¿Qué se ha podido encontrar dentro? A lo que indicaron los de la aduana, adentro hay cerveza, cerveza de contrabando. ¿Cuántos vehículos son? Había un camión y dos cuartos, creo que están llenos de cerveza. ¿Qué dice la familia? ¿Ha habido enfrentamientos? ¿Os han indicado? Sí, se han puesto un poco agresivos, han comenzado a tirar pies. Por lo mismo, nosotros también estamos acá colaborando con personal de la aduana. Pidieron apoyo policial debido a que los propietarios justamente de esta mercadería se tornaron agresivos. También como consecuencia de este hecho, miren, el vehículo justamente de aduana ha terminado afectado. Uno de los vidrios ha sido roto, justamente el vidrio del conductor. Es por eso que hay una persona prendida que fue trasladada hasta las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Es por destrucción a la propiedad del Estado, que sería en este caso el vehículo de los Zucas. Ahora la aduana ha procedido a hacer el decomiso, pero también el secuestro de este vehículo, este Volvo de color blanco que usted está observando, porque era el vehículo donde también transportaba esta mercadería ilegal.